Este DVD sí que me va a hacer a mí olvidar todos los problemas que tengo. Sí, tía. Que desde luego que la Mari esa es una guarra. Si va provocando a los tíos en el recreo. ¿Pero dónde va? ¿Tú también en el espejo? ¿Si tiene la cara de un mono? Niña, ¿qué coño hace con mi móvil? Tía, te dejo. Que ya está dando aquí calor, viejo. A ver, Carvin, ¿a ti qué te pasa? Tú lo que tienes que dejar es el café. Que te pone muy nerviosito. Y estás siempre con la escopeta cargada. Trae mi móvil, anda. Da igual, si ya no tienes sardo. Ah, a propósito, que he estado hablando con la gorda. Que dice que ahora viene con la madre, que ya va a parir la bola de grasa, y que quiere que la lleves al hospital. ¡Mierda! Vamos a ver, niña. Solo quiero que no le metas fuego al piso. ¿Es mucho pedir o qué? Y yo quiero un padre y no una bola de billar. ¿Eso es mucho pedir? Como sigas así, niña, te voy a meter en un reformatorio. ¿Y tu madre? ¿Dónde está tu madre? ¡Concha! ¡Venga, vamos, hombre, que esta mujer va a parir en el rellano! ¿Pero qué haces así? ¡A Rocío, Antonio! Carva, mira, aprovecha y la deja en medio de la autopista. Sí, total, lo que nos hace de comer es nague y pizza congelada, que eso lo haces tú. Una cosa que te voy a decir, gorda. Cuando venga tu hermano, no te lo vayas a comer. Porque seguro que viene con esa cara de cerdito que tiene tu madre y a ti te entra hambre, vamos, que te conozco. Vale, Margarita. Aquí os traigo a la abuela. La que faltaba. La vieja asquerosa esta, el diablo sobre ruedas. ¡Qué fea es! ¿A dónde ha ido tu madre y el perro de tu padre? Al acuario. ¿Al acuario? Sí, porque van a ver cómo para una ballena. Anda, voy a ver la novela que no te aguanto, niña. Oye, Margarita, el día que fuisteis a mi casa, ¿no recuerdas haber visto un televisor pequeño? Es que ha desaparecido y... Anda y vete por ahí, Parguela. Escucha una cosa que te voy a decir, niñata. Aquí mando yo. Y como se te ocurra hacer alguna de tus tonterías, te meto un calambrazo con esto que te dejo tonta. ¿Pero tonta como tú? ¿Que te meas encima y apestas a perro mojado? ¿Que nadie te quiere y que tus hijos juegan contigo a patata caliente en plan de... No, no, pa' ti. No, no, la vieja Shosha pa' ti. No, no, pa' ti. Que eres tonta, ya. ¡Eres una canalla! Vámonos, gordaca, no nos vaya a pegar los pies con la pesta ciénaga, yo. ¿A dónde vas, niñata? Te he dicho que aquí mando yo. Así que ya te estás metiendo en la cocina y me traes un cafelito con magdalena. Vale, abuela. Antonio, ¿le gustará al niño el gazpacho? ¿Y yo qué sé, mi arma? ¿Y tú por qué no lo sabes, Antonio? Pues porque no lo sé, coño. Porque no lo sé y punto. ¿Antonio? ¿Qué? Qué feo eres, mi arma. ¿Esto qué? ¿Y mi café? El café te lo va a traer tu prima la gangosa. Anda, quítate de en medio, que eres la peste negra. ¡A que te meto un calambrazo! No tardan en parir la gorda. Menos mal que nos hemos vuelto. Ahora sí, ahora me voy a poner mi DVD de Semana Santa y me voy a tirar en el sofá como un señor. ¿He dicho algo? Pa' mí me ha tocado esto en la tómbola de los patos, Antonio. Margarita, ¿qué coño le has hecho a la abuela? Pues nada, que venía muy calentita, se ve que venía muy calentita, y yo le eché un vasito de agua para que se enfríe. ¿Y tú? ¿Que se estáis bebiendo cerveza? Yo no. Aquí la gorda, que se la ha pimplado ella sola. Este le da tela al piquillo, ¿eh? ¡Que te calles, guarra! Niña, ¿yo qué te he dicho a ti de liarla? ¿Es que no me puedo ir ni 5 minutos?
¡Que te calles! ¡Ay, gorda, qué graciosa eres cuando está borracha, mi arma! ¡Guarra, guarra y guarra!